El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Espacio Ideal, acá por nuestro canal regional Telecafé, un programa donde ustedes aprenden manualidades, pintura decorativa, y en el día de hoy tenemos también una invitada muy especial y queremos que ustedes trabajen mucho el tema del paño Lenzi, que se presta mucho para esta temporada navideña. Vamos a darle la bienvenida a Beatriz, que viene hoy desde el Rincón de Beatriz, un taller acá en la ciudad de Pereira. Bienvenida al programa, Beatriz. Gracias, Edison. Bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a hacer tacitas navideñas. Son muy decorativas, sirven como... también en la casa, son utilitarias. Sí, sirven para el buffet, para la barra, para una repisa, bueno, cualquier espacio que tengamos, las podemos poner. Se pueden hacer con el motivo que quieran. Acá está con una galletita de jengibre que este año vienen... como en su furor. Sí, pero vamos a hacerla también con el Papá Noel, con la Mamá Noel, bueno, con el que ustedes quieran. Bueno, entonces antes de empezar vamos a ver lista de materiales para que ustedes tomen nota de esos implementos, de los insumos que se utilizan hoy para nuestro programa con el tema del paño Lenzi. Bueno, vamos a necesitar 1/8 de paño Lenzi en color blanco antiguo, rojo, verde, verde fuerte, un amarillo, fucsia, algodón siliconado, costurero, ojos y adornos deseados. Bueno, Beatriz, ese primer paso que debemos de realizar cuando ya queremos como tener, de pronto vamos a salirnos un poco del tema. Si yo quiero trabajar un muñeco, muchas personas de pronto nos han hecho esa inquietud, yo veo ese muñeco en la foto, ¿cómo es posible yo sacar ese molde? O sea, manualmente, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, Edison, eso a uno se le va despertando la destreza como con la experiencia. Eso no es que sea de un día para otro que y que lo sacó. Empieza a sacar molde. Sí, eso es... sí, es bastante difícil, obviamente por las medidas, la proporción. Sí. De todas formas, la vuelta que da la tela, ahí es donde sacó. Ya cuando uno tiene experiencia, puedes modificar el molde de algún otro muñeco que tenga, que se lo pueda adaptando a eso. Entonces usted ya va mirando y va sacando sus moldes, pero pues que haya una técnica así de buenas a primeras, es difícil. Bueno, este primer paso entonces para realizar la taza decorativa de hoy. Bueno, les voy a explicar cómo se arma la tacita, que es como lo más esencial en este proyecto. La tacita está compuesta por 8 cascos. Son 8 casquitos que usted los va uniendo. Son 8 cascos internos y 8 cascos externos. Se van uniendo entre sí, de a dos. Coge de una vez el interno y el externo y los empieza a unir de a dos. Los pueden unir, el paño Lenzi lo ideal es trabajarlo a mano porque se ve más bonito, más, esa es la idea. Además de pronto puede que nos tarde un poco más en tiempo, pero en el momento de pronto de hacerlo en máquina no va a quedar como tan bien hecho. Se puede mover, se puede pronto por lo que son pedazos muy pequeños. Sí, son piezas muy pequeñas y queda mucho más bonito y más pulido es trabajarlo así a mano. Bueno, cuando tengan los 8 cascos unidos, ya las vamos a cerrar acá entre sí, para que nos quede una forma. Bueno, el hilo recomendado para trabajar este tipo de técnica, bueno, ¿cuál nos recomienda usted, Beatriz? En el paño Lenzi, como trabajamos, lo cerramos todo a mano, se pueden con los normales que se cosen, los de coser a mano. De costura, sí, normales, que sean los nacionales, porque esos chinos no son de muy buena calidad, que sean de buena calidad. Y ya para hacer el muñequito como tal, pues sí, el que siempre recomiendo, que es el hilo APTA, que es el que es fuerte. Bueno, vamos, les voy a explicar cómo es la puntada también estrella del paño Lenzi, que se llama filete, sí. Filete. Usted aprende a hacer esta puntada y con esa puntada trabaja todo lo que es paño Lenzi. Entonces es muy bueno que la practiquen y que la aprendan a hacer bien hecha.
Entonces ya como unimos los 8 cascos, ya los vamos a cerrar acá para formar lo que es la tacita. Bueno, entonces es pasar la aguja de adelante a atrás, que la aguja pase por el hilo, por el círculo que forma el hilo. Esa es la puntada, que nos vaya quedando así, seguidita. Bueno, vamos a ver con Juan cómo hacemos esa puntada, que entonces es una de las importantes y prácticamente esenciales del paño lens. Del paño lens. Bueno, los cuidados que debemos de tener con paño lens, Beatriz, ¿cómo es el cuidado? ¿Podemos lavarlo? ¿No podemos lavarlo? ¿Cómo es el proceso, bueno, para poder...? Es muy importante escoger un paño lens de buena calidad. Hay de muchas calidades. El mejor es el paño lens americano, porque se puede lavar dentro de una funda en la lavadora y no le sale, no se motea como el nacional. Entonces y no se destiñe tampoco. No. Bueno, si tenemos de pronto esta pieza de allí, la tacita de té que ya está lista, vemos que tiene mucho blanco, tiene rojo. Al momento de yo lavarlos, ¿no trata como de teñido, de pronto el rojo, de teñir esa parte del blanco? No, por eso es mejor lavarla en la lavadora, para que de una vez quede bien escurrido y no destiñe. Bueno, si ustedes tienen preguntas, si quieren participar, recuerden nuestra línea a través del 335-8924. Ustedes pueden participar, recuerden anteponer el número 6 para que estén muy pendientes también de todo lo que pasa en nuestro programa y en el día de hoy puedan despejar las dudas que tengan acerca de este proyecto del paño lens. Y recuerden entonces que también a través de redes sociales, en Facebook, en Twitter o a través de nuestro Instagram nos pueden seguir como Espacio Ideal, para que también estén muy enterados de los invitados. Y en Facebook pues estamos colocando también la lista de materiales y muy bueno, porque a través de ellos ustedes pueden ver nuevamente nuestro programa en YouTube. Ustedes pueden ingresar a YouTube, nos encuentran como Espacio Ideal Telecafé y ahí pueden ver todos los programas pasados, pueden repetirlo, pueden pausarlo, que eso es una forma también muy importante, Beatriz, donde vemos que personas, hay muchísimas reproducciones porque pueden ver el programa varias veces hasta que puedan entender bien la técnica como es. Sí, y hacen el proyecto, es que imagínense, lo pueden repetir y repetir y van haciendo parte por parte hasta que ya lo elaboran todo. Ahí lo van terminando. Bueno, tenemos una llamada, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, ¿quién está ahí con nosotros? Yolanda. Yolanda, ¿de qué parte nos llama? De acá, de Pereira. Bueno, Yolanda, ¿qué tal el tema del paño lens? ¿Si le gusta? Ay, sí, me fascina, y con la profesora pues elegante, porque esta profesora pues es una experta. Entonces, ¿ese proyecto lo está vendiendo ella o a dónde lo consigue uno? Listo, Yolanda, ya damos toda la información y muy pendientes, porque ahí también va a aparecer en pantalla el teléfono donde pueden pedir toda la información, y vamos también a hablar acerca de los kits, porque es importante que la gente que de pronto no está en Pereira, que está en otra ciudad, no le quede fácil de pronto acercarse a tomar el taller. Pueden adquirir el kit que viene con todo completo para que puedan entonces pedirlo, puedan hacer su técnica, su proyecto con todo el material incluido. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Entonces vamos con el número telefónico y también como a repetir ese tipo de kits, todo lo que necesitan las personas, qué kits ahora tiene para despachar a diferentes partes del país donde sabemos que hay gente que ha solicitado. Bueno, Edison, las personas pueden entrar a la página del Facebook, El Rincón de Beatriz, donde encuentran todos los proyectos que se hacen en el taller. Del proyecto que quieran, se le envía el kit a cualquier parte del país. Entonces, esa es la invitación, que entren a la página del Face, ahí ven el proyecto, ya me llaman, me ponen un WhatsApp y yo ya les doy la información completa, el precio, la explicación de lo que deben de hacer para el envío y todo. Bueno, entonces usted está ubicada en la calle 25, número 1633, en el barrio Milán. Eso queda diagonal al centro, el único. Al centro comercial único, diagonal a E. ¿Hay clases permanentes? Todo el tiempo hay clases, ya ahora estamos dedicados 100% a la Navidad. Hay muchos proyectos, hay en paño lens, hay en password, hay en los muñecos, bueno, lo que quieran hacer. Mis números telefónicos son el 321-584-0746 o 321-759-3027. En el Face, El Rincón de Beatriz. Listo, bueno, saludo especial para Claudia Mayoral, que está en sintonía desde Bucaramanga, al igual también que Raúl Tejada en Cali, que están pendientes de Espacio Ideal. Y saludo especial también, muy especial, para Nidia Gutiérrez y Pablo Andrea Acevedo, que en este momento están conectados con nosotros, aprendiendo el tema de paño lens, que también es muy bonito porque, Beatriz, podemos hacer infinidad de proyectos para decorar nuestra casa.
Vea, la verdad es que el pañuelo en sí es una técnica que enamora. Las alumnas, que muchas apenas están empezando en el pañuelo en sí, están pero felices porque se presta para mucho detalle, para mucha decoración. Se utilizan mucho las piedritas, las lentejuelas, los canotillos, mostacilla, todo ese tipo de cosas que hacen que el trabajo quede mucho más hermosísimo, sí. Entonces es una técnica muy bonita. Yo les hago la invitación para que las que no han tenido la oportunidad de trabajarlo, de conocerlo, que se den esa oportunidad porque se están perdiendo de algo realmente maravilloso. Por ejemplo, aquí vemos también esta pareja muy bonita, que los colores son súper bonitos y vemos también que los acabados son muy importantes, Beatriz. El tema del acabado es supremamente importante para lograr una muy buena pieza. Es importantísimo, hay que ser muy pulidos en las puntadas, en el corte es importantísimo y en el pañolensis tiene que ser perfecto. Porque no se deforma, obviamente. Sí, y porque que la mayoría de las piezas se quedan ya como de, no se le hace bordo en máquina ni nada. Entonces, si uno corta como mordido, torcido, se le va a quedar viendo. Entonces, es importantísimo el corte en el paño lense. Bueno, aproximadamente la medida que manejamos para la taza de los casquitos, ¿aproximadamente qué medida debe de ser? Más o menos unos 10 centímetros ahí de acá, de borde a borde. Es un casco, tiene en la parte de abajo, tiene, es más angosto, en la parte de arriba un poquitín más ancho. Bueno, ahí estamos formando el casco, ya como lo cerramos, ellos quedan abiertos por la parte de abajo, o sea que a la parte de arriba se le hace también filete, la puntadita que les expliqué, a la parte de arriba. Por la parte de abajo nos queda abierto, entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle algodón siliconado. Todos esos casquitos van rellenos con el algodón siliconado, dándole bien la forma, que nos quede bien bonito. Bueno, ya después de que todos estén rellenos, mira que acá ya hay uno completamente relleno, ya después de que todos estén rellenos, vamos a hacerle unas basticas en la parte de abajo para cerrar. Bueno, mientras Beatriz va haciendo esta partecita, yo quiero reiterar la invitación para este mes de septiembre. Este próximo mes de septiembre ustedes van a estar con nosotros en la gira colombiana de pintura y manualidades en la ciudad de Barranquilla. Recuerde que estaremos en el centro de convenciones con Barranquilla, Boston, este próximo 11, 12 y 13 de septiembre. Habrán muchísimos talleristas, diferentes talleres de haga y lleve, lo demostrativos, y además tendremos algunos cursos gratis para algunos de ustedes que estén muy pendientes a través del Facebook. Los pueden seguir como Gira Colombiana de Pintura y Manualidades. Si quieren mayor información, ustedes se pueden comunicar en este momento en el 314-784-8834 para que estén muy pendientes este próximo 11, 12 y 13 de septiembre. Recuerden que los pinceles AH Royal son los patrocinadores oficiales de la Gira Colombiana de Pintura y Manualidades 2015. Así que entonces la invitación para que nos acompañen, vamos a tener allí muchísimos artistas, muchísimos insumos, nuevos proyectos, nuevas tendencias para que todas las personas de la costa se animen. Son 3 días donde vamos a estar con muchísimo el tema de las manualidades y la pintura que nos gusta mucho. Bueno, entonces hablamos acerca del hilo. El hilo puede ser el hilo normal y si queremos ya para reforzar un hilo aptan. Sí, ya cuando lo que es el filete, las puntaditas que no se les hace fuerza y eso, hilo normal. Cuando ya acá vamos a surcir la parte de abajo, sí tiene que ser el hilo fuerte, que el no se nos vaya a reventar. Ajá, sí. Entonces estamos haciendo el recogido para surcir esa parte. Bueno, quiero invitarlos para que este 31 de agosto, este próximo lunes 31, nos acompañen en un seminario que tendremos en Guara Arte, Pintura y Decoración. Si ustedes quieren conocer más acerca del seminario, toda la información, pues se pueden comunicar con nosotros en este momento al 333-0372 o también a través del celular 320-587-583, un proyecto muy novedoso, un proyecto muy bonito que ustedes pueden encontrar con nosotros este próximo lunes 31 de agosto acá en la ciudad de Pereira. Bueno, Beatriz, el tipo de aguja que utilizamos para este proyecto. Bueno, para esta técnica se necesitan agujas de varios tamaños.
Se necesitan grandes, pues porque hay piezas en que hay que quedan gruesas y esto, entonces pues para que pase fácilmente sin que nos vayamos a chuzar. Para las puntadas de filete, pues una ya más finita, más delgada. Bueno, cuando hablamos de diferencia de tamaños. Sí, cuando son es en lo largo, también en lo grueso. Hay unas que se llaman mostacilleras, que son delgaditas y son indispensables porque, como les decía, esta técnica se presta para trabajar con canotillos, con mostacillas, con lentejuelas, y por el rotico de las piedritas no nos pasan más gruesas, entonces necesitamos esa delgadita. Pero acá en esta parte, entonces estoy trabajando con una larga para hacer el recogido. El remate es importantísimo, que no se les vaya a reventar ni a zafar, entonces hay que rematar varias veces. Bueno, como ustedes ven, ya tenemos acá el pocillito, lo que es el pocillo como tal. Ahora les voy a explicar cómo va el platico, porque el pocillo queda sobre un plato. Entonces, ¿qué se necesita para el plato? Son dos capas de paño lenci y por dentro y un pedazo de cartón, puede ser cartón. Que se va a hacer como el alma ya de la base, ¿cierto? Sí, para que le dé estabilidad. Sí. Ya estoy aprendiendo un poquito de paño lenci. Sí, ya está aprendiendo. Madera ahí ya haciendo los proyectos navideños. Bueno, eso está bien. Bueno, la recomendación entonces y este informe de la empresa de agua y aseo de Risaralda para todos ustedes. La empresa de aguas y aseo de Risaralda ha mejorado la calidad del agua y ha optimizado las redes de alcantarillado en distintas zonas del departamento. Se realizó la estructuración de alternativas para la optimización del servicio público domiciliario de aseo en Risaralda en todos los municipios del departamento. Bueno, acá en el set también tenemos otros proyectos que ha traído Beatriz, son proyectos muy bonitos que ustedes se pueden animar. Y como vemos acá en esta silla, para las sillas del comedor, Beatriz, queda muy bonito este tema. De estos son muchos motivos, me imagino, podemos variarlos, como igual vemos acá Papá Noel, a Mamá Noel, y también como vemos el tema de los animalitos, los pingüinos, muñecos de nieve, las galletitas de jengibre, el reno, que pueden colocar sobre las sillas y van a quedar muy bonitos porque también dan mucho color, le dan mucho ambiente al espacio de nosotros. Entonces miren, sobre las sillas podemos utilizar, vamos a colocarlos de esta forma para que vean solamente... Es colocarlo, lo que hace que sea posible colocar en cualquier mesa, en cualquier silla, en cualquier silla que tenga el respaldar. Adaptar a cualquier silla. Bueno, lo que es el platico, igual con la puntada filete. Bueno, aquí podemos jugar con un color diferente, como para darle más, un poco más de color, darle más brillo. Eso ya es dependiendo del gusto de cada persona. Hay personas que les gusta que se les vea más la puntada, hay personas que... les gusta más una puntada más discreta, bueno, ya es el gusto de cada cual. El platico es conveniente ponerlo en otro color al de la taza, pues para que se le quede viendo. Bueno, acá sí nos podemos ayudar con un poco de silicona. Es ayudar con silicona, pero lo más recomendable, lo que yo le recomiendo es que también le haga puntada, pues porque se les va a ver. O refuerzo. Sí. Les va a quedar mucho mejor, que le echan un poco de silicona. Beatriz, aquí me imagino que hay que colocar mucho cuidado con el tema de la silicona para dejar un trabajo muy pulcro, porque sabemos que la silicona tiene sus lanitas y de pronto lo colocamos donde no es la silicona, de pronto va a dejar la huella, va a dejar como de pronto una manchita y nos dañaría el tema del paño lenci, o se puede retirar y no hay ningún inconveniente. No, por eso yo soy más amiga de la aguja que de la silicona, porque uno si se equivoca, si no le gusta, si le queda mal, usted con aguja desbarata y la pieza le queda impecable y vuelve y la organiza. Mientras que si es con la silicona, pues ya le va a quedar untada de silicona, ya el trabajo no es igual de impecable, no es igual de bonito. Sí, le toca lo más recomendable cambiar la pieza. Claro. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la pistola. Poquito, no hay que echarle muchísima, no, es como para que nos fije ahí un poquito. Mientras se pega. Mientras se le hace la puntada. Listo, saludo también para Arsimut 69, que está en ese momento en sintonía desde Bucaramanga. Saludo especial para todas las personas que están allí en sintonía norte de Santander, en Santander, que siempre están pendientes de nuestro programa y reportan sintonía. Bueno, entonces es pasarle la misma puntada que les he explicado varias veces, en los muñecos con que se pegan la cabeza y eso, que es una puntada invisible, esa es la puntada también estrella para que no se le vean los hilos en cualquier trabajo.
Entonces es pasarle esa puntadita acá por debajo, pegando la taza de el plato. Bueno, cuando ya esté bien pegadito, ahí es el hilo Aptan 60. Recordemos que este hilo es el normalmente el más conocido como para zapatería. Sí. ¿Cierto? Es un hilo resistente, fuerte, que nos va a dar como en esa parte la estabilidad que necesita y se va a poder asegurar bien de esa base. Sí. Bueno, vamos a ir a lo que es la oreja del pocillo. Entonces es un semicírculo. Lo que es la orejita se cierra en puntada filete, se le echa un poquito de algodón y vamos a... Bueno, mientras vamos haciendo esta parte, voy a recibir otra llamadita que está allí con nosotros. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién está con nosotros? Con Margaret Carvajalino de Bogotá. Margaret. Sí. Qué bueno, Margaret, ¿qué tal el tema del día de hoy de Espacio Ideal? Ah, no, pues hermoso. Hermoso, sino que quisiera pedirles un favor. Claro. ¿Será que la señorita, la tallerista nos puede dar el tamaño de la altura, el ancho en la parte más ancha y más angosta del casco? Listo, Margaret, vamos a tratar de hacerlo ya acá. De todas formas, a través de Facebook van a encontrar más o menos, vamos a colocar como el moldecito para que usted pueda ver esa parte del casquito y puedan tener como clara bien la medida. Ya vamos a explicarlo nuevamente con Beatriz, entonces Margaret muy pendiente para que esté allí y pueda tomar nota. Listo. Un abrazo muy grande para usted que está en Bogotá y gracias por reportar sintonía y estar pendiente de nuestro programa. Mientras ya Beatriz pega la parte de la orejita, ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales. Vamos a una pequeña pausa, pero ustedes no se despeguen de nuestro canal porque ya regresamos con el tema de hoy, con el tema de Paño Lenci y los proyectos navideños. La línea sigue disponible, 335-8094, para que participen con nosotros en el día de hoy. Despejen las dudas y también qué bueno que reporten sintonía para saber desde qué parte están ustedes conectados con nosotros. Saludos para Ligia Botero en Santa Marta, que en este momento está en sintonía. Esperamos tenerla allí en la gira colombiana de pintura y manualidades en la ciudad de Barranquilla. También quiero saludar a Marina Cárdenas en Manizales, a todas las personas que están allí conectadas con Espacio Ideal, aprendiendo el tema del día de hoy de Paño Lenci. Ahora vamos a mostrar también que tenemos unos cojines muy bonitos. Mientras vemos esta parte de la orejita con Beatriz, yo voy a ir sacando acá el molde para mostrárselos y tratar como de despejar de pronto la duda acerca de la medida para que tengan en cuenta cómo podemos realizar el proyecto del día de hoy. Mientras hacemos este proceso, pues lo invitamos nuevamente para que ustedes tengan lista. Ahí estamos viendo los cojines, Beatriz. ¿Este qué tema podría ser el tema de Paño Lenci? Este también es Paño Lenci, sí. Es que esta técnica se presta para todo, para cenefas, para cojines, para adornos, muñecos. Es una técnica de verdad hermosísima. Bueno, acá estamos pegando la orejita con la misma puntada. Sí. Que queda en puntada escondida, que quede bien pegadita. Bueno, tenemos otra llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días, Edison, ¿cómo está? Muy bien, ¿quién está con nosotros? Nubia Duarte de Bogotá. Nubia, qué bueno que nos haya llamado. ¿Qué tal el tema del día de hoy? Ay, muy hermoso, muy bonito. ¿Tiene alguna pregunta en especial para Beatriz? Sí, señor, yo quiero, pues es que hasta ahorita aprendí el televisor, entonces pues no he tenido mucho conocimiento, pero quisiera que la tallerista me hiciera el favor y me, o sea, poder saber si puedo adquirir el kit. Claro. Sí, Nubia, ya vamos a dar entonces nuevamente el número telefónico de Beatriz para que ustedes puedan adquirir también el kit y puedan hacer este proyecto desde la casa. Nubia, un abrazo grandísimo y gracias por estar conectada con Espacio Ideal. Dios los bendiga. Amén, muchas gracias, lo mismo para usted.
Yo aquí estoy sacando ya el molde para mostrárselos y de pronto despejar un poco esa duda que teníamos acerca de la medida del casco para la taza. Ajá. Bueno, nuevamente entonces los números telefónicos. Bueno, mis números telefónicos son 321-584-0746 o 321-759-3027. En el Face me encuentran como El Rincón de Beatriz. Y próximamente vamos a estar inaugurando la página web en Google, donde me van a encontrar también como El Rincón de Beatriz. Ahí la página va a ser muy buena porque van a tener como más información, van a estar más cerca del taller, de todo lo que se hace, y también de vez en cuando les voy a hacer regalitos a través de la moldes página. Y eso, para que ustedes puedan realizar los proyectos. Bueno, yo les voy a mostrar esta partecita. Bueno, vamos a explicar ahí. Mientras usted la va haciendo, yo le muestro a David esta parte para que vean cómo podemos sacar el molde del casco. Bueno, acá lo que estoy haciendo es tapando como las costuritas con un millaré. Entonces esto le hace que el acabado se vea mucho mejor. Más bonito. Sí. Y ya empezamos como a ensamblar el tema del muñeco. Y ya empezamos. Bueno, aquí tenemos entonces la medida. Miren ustedes el casco. El casco va a empezar con 4 centímetros en la parte de arriba. Baja de 11 centímetros, pero en la mitad se abre a 7 centímetros. Y abajo cierra en 3.5 centímetros. Esperamos que, pues así lo saqué, no sé. Esperamos que quede bien como explicado, sí, y puedan tener ahí la idea. 4 centímetros arriba por 11, pero en la mitad lo van ampliando hasta que llegue a 7 centímetros. Y abajo cierra con 3.5 centímetros. De todas formas, ese lo vamos a tener en el Facebook para que estén pendientes y puedan adquirirlo para que puedan realizar esta que es la medida del casquito. Bueno, eso. Entonces voy a explicarles cómo debe ser el muñeco. El muñeco, cualquier molde de muñeco pequeño que tengan, pues lo pueden adaptar a la taza. Ajá. El muñeco es un cuerpito, el tronquito, y ponerle base pues para que le dé ensanche y quede más preciso dentro del pocillo. Bueno, también está hecho a mano o de puntadita de filete a los lados, en la parte de abajo la base, y listo. Vamos a trabajar lo que es el Papá Noel. Entonces, vamos a marcar lo que son los ojitos. También les recomiendo este lapicero que es, se borra. Invisible, ¿sí? Sí, el lapicero mágico es muy práctico para los muñecos, para password. Si uno se equivoca, pues en la parte de los ojos, de la boca, que es lo que más le preocupa como a las personas. Eso es lo más importante, sí, también del proyecto. Entonces, pues no pasa nada. Igual trae borrador o al rato con el aire, él solito se borra. Bueno, vamos a marcar lo que son los ojitos. Este lapicero también lo pueden conseguir allí en El Rincón. O sea, allí también, aparte de las clases, encontramos todos los insumos, lo que son los botones, los adornos, todo lo que necesitemos el para pañolén, y para sí, las telas americanas, el papel pellón, las luces de que funcionan con pilas. Ya llegaron. Ya, ¿cierto?, llegaron, son súper prácticas para los muñecos, pues porque no necesitas estar buscando el enchufe para poder poner o el muñeco. O la cuerda por ahí así, sí, que nos enredemos. O sino que lo pueden colgar, lo pueden poner donde quieran y tiene luces. Entonces son muy prácticas. Bueno, vamos a marcamos los ojitos, vamos a hacer la puntada de expresión, que es el hundidito para que los ojos queden más estéticos. Sí. Entonces puntada de atrás adelante, lo regresa atrás, le aprieta un poquito, lo sostiene con su dedo para que no se le devuelva y lo remata en la parte de atrás. Ya después se pasa al otro ojito. Bueno, un saludo muy, muy especial para Carito Arango. Ella está desde Chile conectada con nosotros. Un abrazo muy grande para las personas que nos ven a través de la señal en vivo. Recuerden que en cualquier parte del mundo nos pueden ver en www.telecafe.gov.co. Allí entonces, si ustedes tienen amigos en el exterior, familiares, si quieran, también les gustan las manualidades, pues nos pueden sintonizar a través de nuestra señal en vivo. Saludo entonces para Carito Arango en Chile, que está en sintonía con nosotros.
y también para Maritza López, que reporta sintonía a través de nuestro Instagram. Ya, después de hacerle el hundido a los dos ojitos, regresa la aguja hacia adelante, mete la perlita, la regresa atrás. ¿Con el mismo hilo? Con el mismo hilo. No importa el color, no se va a ver. No, lo importante es arreglarle bien la perlita y no se queda viendo el color del hilo. Remata bien, que no se le vaya a soltar el ojo. Y por ahí mismo, no hay que cortar, sino que por ahí mismo lo regresa al otro lado. Bueno, recuerden que en el Rincón de Beatriz ustedes van a encontrar clases permanentes de manualidades, especialmente todo lo que tiene que ver con password y con el tema del paño Lenzi. Ella está ubicada en la calle 251633 en Dos Quebradas. En Facebook la pueden encontrar, allí la contactan tanto para los kits como también para la ubicación del taller y también sí, próximamente a través de su página. La encuentran en Facebook como el Rincón de Beatriz y próximamente pues van a encontrar la página El Rincón de Beatriz, para que ustedes ingresen, conozcan mucho más acerca de todo lo relacionado a este tema tan bonito de la decoración. Bueno, ya tenemos la carita del Papá Noel, recuerden que a él no se le marca boquita porque lleva barba. Vamos a pegarla en el cuerpo. Nos ayudamos con un palito de chuzo. Nos ayudamos con un palito de chuzo para que quede pues más estable. Sí, nos ayuda a sostenerla, porque ahora cuando le pongamos el gorro pues también queda pesadito. Y bueno, entonces este nos bueno, este paño Lenzi color piel. Todo es paño Lenzi, sí. Vienen en todos los colores. Estampado. Vienen estampados, escarchados. Es que es súper este material para trabajarlo. Bueno, entonces metemos el palito. Que sea un poquito largo para que se sostenga bien, que entre, o sea, bien que al cuerpo. Hasta el fondito del cuerpo. Sí, entonces ahí vamos a surcir lo que es el cuerpo para pegar la cabeza. Bueno, mientras hacemos este proceso, quiero invitarlos para que vean esta recomendación y también este informe de la empresa de agua y aseo de Risaralda. La empresa de aguas y aseo de Risaralda ha mejorado la calidad del agua y ha optimizado las redes de alcantarillado en distintas zonas del departamento. En Apía se optimizó el sistema de acueducto y alcantarillado urbano del municipio con una inversión de 3.159.053.495 pesos, beneficiando a 8.140 habitantes del municipio. Bueno, hoy tenemos un tema muy bonito. Igual, esa tacita también, Beatriz, así nos sirve para decorar. Podríamos colocar allí diferentes objetos también como para colocar un poco de orden en los escritorios. Sí. O colocarle también dulcecitos. Dulces. Ajá. También la sola tacita ya es adorno. Sí. Ya el uso que le quieran dar. Pero también sí es muy importante y quiero como resaltar esta parte, es que los acabados son súper importantes. Yo veo los acabados de Beatriz que son muy bonitos, muy parejos, porque realmente parecen hechos como por fábrica, como cuando vemos que son perfectos, que son muy igualitos, tienen todos los... O sea, el arte, por ejemplo, en este caso es manual, vemos la parte de acá del gorrito, que también son materiales muy bonitos, son perfectos los cortes, como ella nos explicaba ahora, la puntada muy pareja, que hacen de que realmente el proyecto se vea muy bonito. Sí, es que eso es importantísimo, tenemos que acostumbrarnos a trabajar pulidamente, porque como se aprende, así se queda. Bueno, entonces metemos acá ya el cuerpito, vamos a pegar lo que es la barba, mire que la barba se presta para ponerle las lentejuelas, que es lo que le da brillo. Las piedritas, las puntaditas, bueno, ya eso es al como al gusto de cada. Bueno, queremos cada hacer persona. Esta recomendación. Una de las personas que de pronto sí haya comunicado con nosotros, por favor verificar que haya colgado bien su teléfono, que nos tienen un poquito acá bloqueado el tema del teléfono. Entonces, por favor, una revisadita ahí al teléfono, que haya quedado bien colgado. Bueno, esto sí, ya el ensamble ya es con silicona. Le vamos a poner un poquito de algodón, es poquito también el relleno, el paño Lenzi no necesita mucho algodón, es solo un poco. La idea poco... es que no quede pues súper apretado, que quede con sí, un poquito de volumen. Esa es la idea, solo el poquito de volumen, no más, no necesitamos algo muy,
muy súper grueso. Vamos a ponerle lo que saca el gorrito. Bueno, recuerden, este próximo lunes estaré con un seminario en Guara, arte, pintura y decoración. Toda la información que ustedes requieran a través de nuestra línea telefónica. Los esperamos porque ya venimos con todos los proyectos navideños, así que muy pendientes. Y ahí es como ustedes también van aprendiendo diferentes técnicas. La invitación para que nos acompañen este lunes 31, que estaré acá en Guara, arte, pintura y decoración, con este taller de pintura decorativa. Así que los que se animen, por favor, comuníquense para que se paren cupo. La línea 335-8924 está disponible. También la invitación, recuerden que este próximo mes de septiembre estaremos en la gira colombiana de pintura y manualidades en la ciudad de Barranquilla. Allí los esperamos a todos ustedes porque habrán muchísimos expositores, diferentes talleres y además las últimas tendencias para esta temporada navideña. Si quieren mayor información en ese momento, recuerden que se pueden comunicar con Miguel Martínez al teléfono 314-784-8834 y pueden entonces también separar sus boletas, pueden estar en la preventa para que estén muy pendientes, sean de los primeros en ingresar y también a través de la gira colombiana puedan tomar algunos talleres gratis. Los pueden seguir en Facebook para que se enteren bien cómo es la temática del concurso. Recuerden, 11, 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones con Barranquilla, Boston, la gira colombiana de pintura y manualidades 2015, patrocinada por Pinceles AH Royal, que son los patrocinadores oficiales, y allí tendremos diferentes demostrativos y talleres para todos ustedes. Bueno, Edison, mira que ya después de uno tener todas las piecitas decoradas, es lo mismo, ¿cierto? Sí. Es solamente hacer la puntada. La puntada de filete, ponerle los adornos de acuerdo a la persona, lo que le guste, los tonos que les guste. Son unas manitos, se les decora un puñito, se lo pueden poner también el pañuelo ese también se pinta, Beatriz, o no se utiliza ya como esa parte. Sí, se le puede hacer también como el envejecido que se le hace a los muñecos, también queda muy bonito. Y más que todo se maquillan, es como las caritas, con el tema del rubor. Sí. Más no se pinta el pañuelo en sí con nada. Algunas veces, como para darle otro acabado, les hacen brocha seca. Pero si lo deja así, a mí me gusta más darle brillo con las lentejuelas, con las piedritas, con los adornos, que con pintura. Entonces me parece que queda. Bueno, aquí vemos otro mejor proyecto. Otra nueva pregunta es acerca del lapicero. ¿Dónde lo pueden encontrar? En el Rincón de Beatriz. En el Rincón de Beatriz se encuentra el lapicero mágico. Es muy práctico para los muñecos, para el pañuelo en sí es súper, para los colores claritos, porque muchas veces se marca con lápiz, pero se queda viendo el bordo. Es que... Y de igual el carbón, el tema, va a quedar sucio. Entonces, sí, queda mucho más impecable. Ese lapicero queda súper, súper. Bueno, acá pues por cuestiones de tiempo no se alcanza a armar la otra tacita, acá está el Papá Noel, la galleta, es ponerle los dulcecitos, los adornos. Pues, este año los dulces se están usando mucho, entonces es ese tipo como de decoración. Mira, bueno, también vemos acá, Beatriz, en la parte del set está el Papá Noel. También estos hacen un ese también juego. Es en pañolense. Todo lo del bastón, lo que llevan las manos, todo el muñeco es hecho en pañolense. Y el tema de la barba también ahí vemos que es muy bonito, pues, y es algo muy diferente. O sea, se ve muy complicado como el tema. Sí. No, y no van a necesitar máquina, esa es otra ventaja del pañolense. Todo va a ser manual. Hay muchas personas que no saben coser, entonces eso ya no es un inconveniente. A mano y quedan súper bonitos. Ahí estamos entonces nuevamente para que ustedes se animen con el tema del pañolense. Vemos que también puede ser como una fuente de ingresos, o sea, podemos hacer la inversión del kit y realmente son proyectos que se pueden vender fácil y que se pueden comercializar de una forma rápida. Vea, estas técnicas gustan mucho porque son proyectos muy, muy bonitos, muy elegantes, son algo diferente. Entonces, uno siempre, como en toda empresa, al primer proyecto se le tiene que hacer la inversión, porque muchas veces hay que ir a clase, porque hay personas que apenas se van a iniciar, porque hay que comprar el molde, porque hay que comprar eso. Y porque hay que comprar el hilo, pero el hilo va a quedar para varios. Vemos que para muchos trabajos nos van a servir el paquetico de las piedritas, eso rinde mucho, entonces pues vale la pena, la verdad.
hacer esa inversión. Y más que todo, vale la pena es trabajar esta técnica, darse ese gusto, porque es algo muy satisfactorio. Bueno, Beatriz, nuevamente números de contacto para las personas interesadas con el Rincón de Beatriz. Bueno, es el 321-759-3027 o 321-584-0746. En el Facebook me encuentran como el Rincón de Beatriz y mi taller está ubicado en la calle 25, número 1633, Barrio Milán, Dos Quebradas, diagonal al Centro Comercial 1. Bueno, Beatriz, muchas gracias por habernos acompañado y mostrarnos esta técnica tan bonita y realmente pues disfrutar, porque también disfruta uno ver como el tema de toda la armada del arte que vimos en el día de hoy, que es Pañolencia. A todos ustedes también muchas gracias por estar conectados. Muchísimas gracias a las personas que están allí conectadas con nosotros a través de redes sociales y a las personas que reportaron sintonía a través de nuestra línea. Qué bueno que estén allí conectados y que realmente aprovechen este espacio que es hecho para que ustedes desde su casa puedan aprender alguna manualidad sin necesidad de salir de ella. Espero que les haya gustado mucho este tema del día de hoy, que nos sigan acompañando y que sigan disfrutando para que hagamos de su casa un espacio ideal. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.